La Asamblea General de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos aprobó por unanimidad una resolución que condena las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y exhorta a la dictadura de Daniel Ortega a cesar la persecución contra periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas, y a que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos. El texto aprobado por consenso hace un llamado a los Estados miembros para que hagan todo lo posible para alentar a las autoridades nicaragüenses a emprender un diálogo al más alto nivel. El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, se declaró en rebeldía contra el presidente ruso Vladimir Putin, encabezando una rebelión armada que dirigió contra el Kremlin en Moscú. Putin respondió a la amenaza de los mercenarios señalándolos de traidores y aseguró que la rebelión será sofocada para evitar una nueva guerra civil. Este sábado, el líder de los mercenarios informó que su convoy llegó a 200 kilómetros de Moscú, pero que retrocederían para evitar un derramamiento de sangre y buscar una negociación. La comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos, que Ucrania interpreta como un signo hacia el colapso del régimen de Putin, y varios países han recomendado a sus ciudadanos que eviten viajar a Rusia. La dictadura de Daniel Ortega sometió a un simulacro de juicio exprés al empresario Piero Cohen Uvilla, a quien declaró culpable de traición a la patria, despojó de su nacionalidad y ordenó la confiscación de sus bienes. Este viernes, la policía y la Procuraduría General de la República ocuparon la residencia de Cohen en Las Colinas y sus oficinas en Viejo Santo Domingo. No he sido parte de ningún proceso legal ni he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la policía y la Procuraduría General de la República que motive esta confiscación, informó el empresario. La confiscación ilegal de los bienes del entonces CEO del Grupo Cohen se ejecutó de forma expedita desde inicios de abril, cuando el Estado se adueñó de su participación en más de 50 propiedades en el registro público y de su participación accionaria en diversas sociedades agropecuarias y de bienes raíces. Les puedo asegurar que no existe ningún delito del cual se me pueda acusar, mucho menos alguno que atente contra mi país o la sociedad nicaragüense, sostuvo el empresario. Un consultor empresarial dijo a Confidencial que la confiscación contra el empresario es un castigo revanchista de la dictadura. Autoridades de la Dirección General de Servicios Aduaneros, DGA, mantienen retenidos al menos 30 contenedores con mercadería propiedad de la transnacional PriceMart, por dudas de valor aplicadas a las importaciones de la cadena de hipermercados que ingresan por Peñas Blancas, revelaron a Confidencial fuentes vinculadas a empresas comerciales y agentes aduaneros de Nicaragua. El resultado es una cantidad de estantes inusualmente vacíos en PriceMart de carretera a Masaya, en las áreas de artículos eléctricos, enseres del hogar y carencias de algunos productos en el sector de alimentos. PriceMart admitió que factores ajenos a su voluntad han provocado el desabastecimiento. La Dirección General de Aduanas mantiene un control absoluto sobre las tarjetas de débito que empresas estadounidenses envían a Nicaragua a sus colaboradores en el país. Ciudadanos nicaragüenses que trabajan online para empresas de servicio en Estados Unidos denunciaron a Confidencial que las autoridades aduaneras les obligan a presentarse en las oficinas de la DGA, donde son interrogados, y se les solicita proporcionar todos los datos de la tarjeta de débito para poder tener acceso a la misma. Este nuevo modus operandi de aduanas empezó desde finales del 2022 y forma parte de las operaciones de vigilancia política y financiera implementadas por la dictadura. El presidente brasileño Lula da Silva aseguró este jueves en Roma que intentará convencer a su homólogo en Nicaragua, Daniel Ortega, para que libere al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de prisión por negarse a ser desterrado a Estados Unidos. Hablaré con Ortega para que se le pueda dar libertad porque es necesario aprender a pedir perdón y reconocer este error, dijo Lula en una rueda de prensa al término de su visita a Italia y el Vaticano, donde se entrevistó con el Papa Francisco el 21 de junio. En los últimos días, Brasil había sido foco de críticas por proponer suavizar un proyecto de resolución de condena de la OEA contra Ortega, pero dio marcha atrás luego de mantener negociaciones con otros países miembros. Dos senadores estadounidenses, uno demócrata y otro republicano,
presentaron ante el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley destinado a proporcionar beneficios a los prisioneros políticos nicaragüenses y sus familiares directos, desterrados el pasado 9 de febrero a Estados Unidos. La Ley de Apoyo a los Prisioneros Políticos de Nicaragua contempla apoyos relacionados con la asistencia para la reubicación, programas de derechos y servicios de bienestar infantil. Más de 605.000 nicaragüenses, equivalente al 10% de la población, abandonaron el país desde 2018, revela un informe del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Según los documentos, más de 344.000 nicaragüenses tuvieron como destino Estados Unidos, 209.000 eligieron Costa Rica, 17.000 México y 15.000 España, aunque también hay quienes solicitaron refugio o asilo en Argentina, Colombia, Alemania, Holanda, entre otras naciones. Este organismo basó sus datos en una información del medio estadounidense CBS News, que a su vez recolectó las cifras de documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Después de más de 3 meses de incomunicación, los familiares de una treintena de presos políticos pudieron ver por primera vez a sus parientes recluidos desde el pasado 9 de junio en las cárceles de La Modelo y La Esperanza en Tipitapa. Durante una visita especial de 30 minutos, los parientes de los reos de conciencia pudieron constatar el estado de salud de sus familiares, quienes se encuentran bien en general, aunque algunos de ellos presentan hongos en la piel y falta de visión, confirmaron diferentes fuentes consultadas por Confidencial. Estos ciudadanos fueron capturados por el régimen en abril y mayo pasado. Sin embargo, aún no tienen información sobre sus causas judiciales, pese a que al menos 7 ya fueron declarados culpables por delitos que hasta ahora siguen ocultos en el sistema digital del Poder Judicial. El Seminario Propedéutico Nacional San Juan Pablo II de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua, cerrará sus puertas debido al bloqueo de cuentas bancarias de la Iglesia Católica ordenado por la dictadura orteguista, confirmó la investigadora Marta Patricia Molina. La Policía Nacional justificó el congelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia Católica en Nicaragua el sábado 27 de mayo, a quien acusa de supuesto lavado de dinero por el uso de fondos legalmente donados por la Fundación Catholic Relief Services en 2012 a la Asociación Cáritas Diocesana de Estelí. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.